Fonófono. Te llevo mucho de menos, Fonófono. Inicié con un par de personajes célebres del cine independiente norteamericano, Jay y Bob el Silencioso. A Bob, el que llegó con la grabadora, lo interpreta Kevin Smith, creador de ambos y de la película que hoy propongo. Dante, hola. Ve y abre la tienda, por favor. No, I don't work today. Lo sé, pero es emisión sobre la ópera prima de Kevin. Playing hockey at 2. Eres malísimo jugando hockey. Why don't you call Randall? Randall también irá. Necesito a los dos allí, ¿está bien? Gracias. Bienvenidos a Vértigo. La banda Love Among Freaks con una canción homónima a esta película, Clairs, sirvientes, o dependientes si prefieren. El punto es que Dante se desempeña como dependiente en un pequeño supermercado suburbano y ha de lidiar con todo tipo de clientes, incluso hoy, que es su día libre. Al lado hay un local donde se pueden alquilar cintas de video. En los 90, estos establecimientos eran como una especie de templo sagrado para cinéfilos bizarros. Allí, justo al lado, trabaja Randall, el mejor amigo de Dante, que suele visitarlo entrando y saliendo con cierto meneíto muy peculiar. Yeah, yeah.
You're late. What the hell are you doing here? I thought you were playing hockey at one. The boss called. Arthur fell out. Why the shutters closed? Someone jammed gum in the locks. Bunch of savages in this town. That's what I said. Shit, if I had known you were here, I'd have come even later. It smells like shoe polish. Go open the store. Hey, you see a set of kids around here? No time for love, Dr. Jones. Escuchan el más puro grunge de la ciudad de Seattle, gracias a la agrupación Alice in Chains, contemporánea de Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden. En los Estados Unidos de los años 90, no solo estaba en auge el cine independiente, sino también la música underground. El sonido mainstream tuvo que compartir escena con el hip-hop y el rock alternativo. Emergen entonces bandas como Bashan Pod Enfermándome. Making me sick. Excuse me. Do you sell videotapes? Yeah, what are you looking for? Happy Scrappy Hero Pop. 1 second. I'm on the phone with the distribution house now. Let me make sure they got it. Okay. What's it called again? Happy Scrappy Hero Pup. Happy Scrappy. She loves it. Obviously. Hi, this is RST Video calling. Customer number 4352. I'd like to place an order. Okay, I need one each of the following tapes. Whispers in the Wind, To Each His Own, Put It Where It Doesn't Belong, My Pipes Need Cleaning, Coming in Socks, Come On Eileen. Yep. Oh, wait a minute, what was that called again? Oigo, Dante. Música para hockey. Música para hockey, música para... ¿Te gustaría la banda de Jesus Lizard? Tengo su canción Panic in Chicero. Ajá, pero con una condición. No bloquees la calle. Cambio y fuera. ¿Qué? You gonna lock this door? I don't know. You gonna lock the video store? Look who you're asking here. How are we gonna block the street? We're not playing in the street. Then where are we gonna play? Esta es una de las escasas secuencias diurnas. Kevin Smith debió rodarlo casi todo de noche, ya que durante el día la tienda estaba trabajando de verdad. Lo justificó con ese detalle de que las ventanas no pudieron abrir por el chicle que algún vándalo había pegado en la cerradura de los candados. Muy buena idea. Estamos en presencia de una cinta icónica de los 90 y la generación X,
filmada en los 90 por un joven de la generación X. Hijos de los baby boomers post Segunda Guerra Mundial, los X, como Said por ejemplo, sucumbieron a una especie de apatía nihilista inevitable tras el derrumbe del Muro de Berlín. Pero una década después, ya más maduritos, ellos protagonizarían algunos cambios, sobre todo en América Latina. Want me to do anything before I get out of here, man? Why don't you wrangle for me? No. Come on, just wrangle out the door. No. Come on. No. Here comes Randall, he's a berserker. Na, 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 na. You're closed. Clairs culmina con la canción Don't Even Tell de la banda de rock alternativo Soul Asylum, que por razón de tiempo preferimos compartir en nuestro canal de Telegram. Mejor que nos despidamos como mismo iniciamos, con Jay y Bob el Silencioso. Y la música industrial desplegada por los Stabbing Westward en su catatónico Violent Mood Swings. No pongas eso. Y hasta aquí Vértigo, justo en el cruce entre el cine y la música.